Bom dia a todos. Vamos iniciar a apresentação do atacante Pavon. Passo a palavra, então, para o diretor de futebol, Rodrigo Caetano. Muito boa tarde a todos. Boa tarde à massa atleticana. Boa tarde a vocês da imprensa. É com muito orgulho que hoje a gente vem aqui apresentar mais um reforço para não só para essa temporada, mas para as próximas também do Galo. Dois registros importantes nesse caso do Christian. Primeiro, agradecer a ele, seus representantes, por terem suportado esses 6 meses sem atuar, tendo, muito provavelmente, esse prejuízo técnico, por uma convicção que eles, seus familiares, têm de que o Galo era a melhor casa para essa nova etapa da carreira dele. Não é fácil, mas ele suportou, então é merecedor de todos os elogios. Chega em ótimas condições físicas e terá tempo necessário aí para entrar também na melhor forma técnica. Então, em nome, né, do presidente, da diretoria, queremos te agradecer por esse período todo de inatividade, por um objetivo muito maior, que é estar hoje na cidade do Galo e vestir esse nosso manto. E outra situação para vocês, né, da imprensa, que fique claro, é um assunto no qual ele não tem um conhecimento mais profundo, que é em relação a essa tentativa, né, dos advogados dele, sob nossa supervisão também, de uma redução da sua pena em relação a Libertadores. Nós não temos ainda, até o presente momento, nenhuma novidade. Assim que tivermos uma definição, uma resposta por parte da Conmebol, vocês serão informados. O que não invalida absolutamente a nossa alegria por ele estar aqui hoje, porque ele não veio contratado apenas para a Copa Libertadores ou apenas para a Copa Libertadores desse ano. Ele veio aqui para cumprir um ciclo, cumprir uma etapa importante, que eu espero, sinceramente, que seja coroada com muitas conquistas e com muito êxito. Tá bom? Seja bem-vindo, Christian. Sua casa nova. Obrigado. Apenas uma... Apenas um saludo. Bueno, les habla Cristian. Bueno, quería mandarle un saludo muy grande a todos los hinchas de Galo. Decirle que estoy muy agradecido de estar acá, de cómo me recibieron. Bueno, agradecerle a Rodrigo también por el recibimiento, por hacer todo el esfuerzo para poder estar acá. Y bueno, nada, contento de tratar de hacer lo mejor para este club, tratar de hacer lo mejor para el Galo, lo que más pueda y bueno, disfrutar de este maravilloso club, que la verdad que estoy muy contento acá hoy en día y agradecido también a los compañeros por haberme recibido de la mejor manera. Así que les mando un abrazo muy grande. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o repórter Marcos Botelho. Boa tarde, Pavon. Bem-vindo a Belo Horizonte, que é o Marcos Botelho da Show FM. Já citado aí pelo Rodrigo, você ficou muito tempo sem atuar e, evidentemente, perdeu parte física e técnica. Queria saber de você qual o tempo hábil para que você recupere essa condição para entregar o seu futebol e quais as suas características para servir esse ataque que é tão qualificado, Pavon. Boa tarde.
Bueno, muchísimas gracias. Quería agradecerle. La verdad que sí, tuve 6 meses sin jugar y bueno, si bien me tuve entrenando y la verdad que hoy en día me siento muy bien, físicamente estoy muy bien y la verdad que lo más rápido que se pueda tratar de querer jugar es lo que uno quiere y bueno, ojalá que se pueda lo más rápido posible. Y después estoy muy contento, sé que puedo jugar por el lado izquierdo donde más me gusta jugar por ahí, enganchar, pegarle al arco y nada, y después tratar de hacerlo mejor con otro delantero. Sé que tengo una competencia muy buena y bueno, trataré de hacerlo mejor para dar la confianza al técnico que me ponga. Pavón, buen día, boa tarde, Henrique, André da Rádio Itatiaia, seja bem-vindo ao Atlético. Eu gostaria de saber como é que você encarou não poder, não ter sido registrado pelo Boca na Libertadores e ainda ter essa punição a ser cumprida agora pelo Atlético. Não, bueno, la verdad que no poder jugar, la verdad que la Copa Libertadores son partidos muy importantes y no poder jugarla, la verdad que me ponía mal, pero bueno, tratar de entrenar y estar bien porque sabía que tenía que venir acá, tratar de hacer lo mejor acá y bueno, la verdad que me ponía mal de verdad porque no podía jugar y bueno, así que nada, ahora estoy contento acá, trataré de hacer lo mejor en este club y que sea lo mejor para el Galo. Buenas tardes, Pavón, Juliano Pato, do programa 93 FM Esportes. Seja bem-vindo. Gostaria de saber qual Pavon está chegando no Atlético, qual profissional de futebol está chegando no Atlético e quais são as suas metas vestindo a camisa alvinegra. Muito sucesso e muito obrigado. Não, bueno, trataré de hacer lo mejor con esta camiseta, trataré de dejar todo en cada partido que me toque jugar, así sea 5, 10, 15 minutos, y trataré de dejar lo mejor para el Galo. Y la verdad que estaré contento cuando me toque jugar también. Y como te dije antes, trataré de hacer lo mejor con esta camiseta. Trataré de que la gente esté muy contenta de mi llegada y de cuando me toque jugar. Boa tarde, Pavón. Delo Lima, da Rádio Imperatriz. WTJ Esporte. Pavão, você por diversas vezes enfrentou o futebol brasileiro. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua chegada e principalmente do futebol brasileiro aonde você vai atuar. Obrigado. Bueno, la verdad que a mí me tocó enfrentarlo muchas veces a los clubes acá en Brasil y la verdad que son todos muy buenos, juegan muy bien y la verdad que son muy competitivos. Me tocó jugar con Boca, también con Palmeiras y he tenido situaciones donde era muy difícil competir contra ellos y bueno, por algo hoy en día están donde están y pasaron todo de fase y bueno, la verdad que eso también me motivó mucho para venir acá y tratar de jugar y tratar de dejar todo con esta camiseta. Bienvenido, Pavón, Júlio Lazzarotti, arquibancada do Galo. Pavón, você teve boas atuações no Los Angeles Galaxy, jogando pela esquerda. A gente pôde acompanhar que você atuou muito bem pela direita no Boca. Dá para dizer que você não tem uma posição como extremo ou você tem uma posição preferida? Obrigado. Não, se bem como dijiste vos, en el Galaxy jugué por la izquierda, mucho por la izquierda y la verdad que me sentí muy cómodo, me siento muy cómodo ahí porque tengo el enganche para adentro y pegarle. Si bien en Boca también jugué por la derecha
y me queda cómodo también para tirar el centro, para asistir a algún compañero y tratar de que mi compañero haga el gol. Y la verdad que también me queda el remate cruzado, la verdad que me siento cómodo por los dos lados y la verdad que no tengo problema con eso. Buenas tardes, Pavón, Marco Jeves, de Canal Bica Galo. Voy a intentar hablar en español para que me entienda mejor. Pavón, vienes de un club donde la afición es muy fanática y muy solidaria al equipo. La masa atleticana, como es conocida la hinchada de Atlético, también tienes esas características. ¿Cómo fue tu primer contacto con la hinchada atleticana? Buena suerte. Buenas tardes. Bueno, la verdad que el otro día me tocó ir a la cancha y me tocó verlo de afuera e ir a alentar al equipo. La verdad que lo viví con mucho nervio porque la gente del Galo alienta mucho, está todo el tiempo alentando, no para un minuto de alentar y la verdad que eso te pone con mucha más ganas de querer jugar, de querer hacer lo mejor para el Galo. Pavón, boa tarde, aquí es Luciano Claves do canal Identidade 13. Pavon, o Rodrigo disse que você escolheu o Clube Atlético Mineiro. O Jeves acabou de dizer da massa atleticana. Juntando isso tudo, é sonho do Pavon voltar também em breve à seleção argentina? Sí, bueno, primero trataré de hacer lo mejor acá en el Galo y trataré de demostrar en cada partido que me toque jugar, demostrar lo que yo sé hacer. Y si después me toca la convocatoria de ir a la selección, uno siempre sueña con ir a la selección y la verdad que bienvenido sea, trataré de dejar lo mejor para mi país, ¿no? Así que nada, la verdad que estoy muy, muy contento acá, trataré de hacer lo mejor para... Se Deus quer voltar à seleção. Próximo. Obrigado então ao atacante Christian Pavon. Fim da entrevista coletiva aqui na Cidade do Galo.